Bueno, señores, a ver, también me sigue sonando esto. Vale. Bueno, señores, comenzamos esta bola extra, la Mega Wave de hoy. A ver, estoy solo yo y estoy manejando todo. No, Fernando, todavía no lo probé. Lo siento, Fernando, ahora no puedo atender mucho al chat y estaré intentándolo controlar un poco, pero me voy a centrar en el curso. Vamos a pasar a la pantalla que tengo aquí. A ver, me faltaba un ajuste para hacer, perdonad un momento. Voy a pasar esa en directo. Vale, voy a hacer otro pequeño ajuste. Bueno, tenía que haber probado esto antes de empezar, pero la verdad. Bueno, pues aquí lo tengo. Ajustado, ahí estamos. Bueno, vamos a ver otro pequeño tutorial de ayuda de Redfill. Vamos a ver si resulta de utilidad para la gente. Hola, buenas a todos los que estáis llegando. Bueno, vamos a comenzar con un proyecto nuevo. Ya sabéis que el concurso que propone Amiga Wave, voy a poneros aquí la pantalla, es el tutorial 4 del concurso de Redfill de Amiga Wave, patrocinado por Amiga Store y Mi Computer, que están subiendo ahí las pujas un poquito de los premios para que la gente se anime a hacer contenido para el concurso. Bueno, pues después de los tutoriales que ya se hicieron de conversión de paletas, etcétera, vamos a hacer un poco de refuerzo y vamos a avanzar un poco en un caso práctico. En este caso vamos a hacer como un clon del Castlevania. He buscado por internet unos sprites y unos tiles que tengo aquí. Vamos a verlos. Volvemos a nuestro personal paint. Esperad, voy a ajustar un poquito el directo porque se me pierde la paleta de arriba. No quiero que se me pierda nada, la verdad. Sí. Cualquier cosita de todas esas puede ser importante. Arriba. Como tengo el emulador con autoajuste, pues a veces se pierde alguna cosita y no quiero que se pierda nada. Ahí lo tenemos. Ahí vemos la pantalla completa. En este caso vamos a ver los sprites que yo tengo aquí. Bueno, vamos a ver. Yo tengo un fondo que he buscado por internet. Lo he bajado a una página de recursos de sprites y tiles. Si os digo la verdad, ya no me acuerdo de dónde lo bajé. Bueno, pero buscando por internet, por ahí está. Y entonces vamos a ver. Uno de los fondos que he encontrado es este. Vale, está en 32 colores, lo voy a bajar para intentar optimizar esto un poquito. Pues aquí, a ver, F9 quito la paleta lateral y F10 la superior, y ahí vemos la imagen entera. Vamos a hacerle zoom para que veáis aquí un detalle. Vamos a ver, aquí. Si lo veis aquí en zoom, veis que todo está separado por unas líneas. En el anterior tutorial, el 3, las líneas eran de color, bueno, pueden ser de color como guía o puede ser separado. En este caso, yo creo que deben de ser 2 píxeles. Sí, son 2 píxeles lo que tiene de separación de línea. Y aquí tengo unos cuantos tiles. Vamos a ver cómo se le dan diferentes propiedades y vamos a ver la magia del Redfill, de cómo está estructurado Redfill, para que os podáis ir haciendo una idea, que no es un maker, pues al contrario de otros makers que hubo para Amiga, que eran o muy estudiados para plataformas o muy estudiados para otro tipo de juegos. Redfill está modulado de una forma abierta, de manera que cualquier tipo de juego se puede intentar hacer con Redfill, y ahora vais a ver la simplicidad que eso tiene, ¿no? Bueno, pues aquí veis que yo tengo mi mapa de tiles. Bueno, pues vamos a quitar la lupa. En este caso, tampoco quiero, no voy a utilizar todo, con lo cual esta es una imagen bastante grande. Son como 640x512, como alta resolución entrelazada. No me hace falta todo esto, voy a ocupar mucha RAM. Todo esto debería de haberlo optimizado previamente, pero ese trabajo os lo dejo a vosotros, de ir cogiendo piececitas e ir
optimizándolas. Voy a coger un trozo nada más para ahorrar memoria, ¿vale? Entonces vamos a ver, lo primero que voy a hacer es esta imagen tal cual la he cargado. Voy a bajarla a 16 colores, ¿vale? Entonces, perfecto, ya la tengo en 16 colores. Y luego hay una cosa, que quiero, por ejemplo, coger esta parte de aquí, solamente esta parte de aquí, el resto de del escenario lo quiero omitir. Claro, en Amiga, como vamos a proporciones fijas de 320, 256, 640, 512, cosas de esas, pues claro, ¿cómo obtengo yo aquí esta imagen con una proporción no normalizada en Amiga? Bueno, pues veréis que es un truco muy sencillo, porque en Amiga siempre nos han engañado con las bruses, pensando que era una cosa diferente, y al final una bruse no deja de ser un IFF, pero con un tamaño libre, no constreñido a un formato estándar de imagen de Amiga. Bueno, pues yo lo que hago es, después de haberlo pasado a 16x16, me voy a coger este área nada más. ¿Vale? Bueno, mira, voy a coger hasta aquí, no me hace falta tanto. Aquí. Perfecto, voy a coger este área, ya lo tengo. Y ahora podría borrar la imagen, pero como no sé tampoco ni qué tamaño tiene esto, ni qué tamaño ha resultado, es muy sencillo. Yo lo cojo, lo salvo como bruse, volúmenes, uy, mira, lo guardé ahí como bruse, no se sabe dónde. Voy a volver a hacer, bruse, save, volúmenes, red pill, proyectos, red pillvania. Vamos a guardarlo como files 4, ¿vale? Procedes. Vale, ya me acaba de guardar esta imagen, vamos a ver, justo esto que tengo aquí, ¿eh? Ahí lo veis, con la proporción que tiene, con el tamaño que tiene, que lo desconozco, habrá alguna herramienta por aquí para verlo, pero en vez de complicarme a mirar qué tamaño tenía y preparar una pantalla a ese tamaño, pues he pasado directamente, lo he cargado como brocha y lo he salvado, de manera que Redpill lo va a cargar con el tamaño que tenga, me da igual el tamaño que tenga. Ahora lo podemos saber fácilmente, porque si yo cargo esa imagen, la Files 4, me va a decir el tamaño que tiene. ¿Vale? Con 282, pues ahí está, ya me la ha cargado. Pero no me he tenido que preocupar del tema de los tamaños en este caso. Bueno, pues con esto ya tenemos nuestro mapa de tiles y recordemos que por lo que he mirado, ¿cómo lo he mirado? Pues de una forma muy sencilla. Como son imágenes ripeadas de internet, ajustas un poquito a lo que hay, si no te haces un trabajo previo de Photoshop y lo ajustas todo a lo que necesitas. Pero bueno, en este caso ha sido un poco vago, la he cogido tal cual está y mira, aquí sencillamente poniendo el puntero veo que si lo muevo, pues es tan fácil como un píxel, dos píxeles. Solamente moviéndolo me doy cuenta que hay dos píxeles de separación entre cada tile, ¿vale? Entonces, eso me lo recuerdo luego. Perfecto. Bueno, ahora vamos a cargar la imagen del personaje. Es esta. Proceder. Vale, la tengo en 32 colores, vamos a cargarla. Lo mismo, como vamos a hacer el autoajuste de paleta, para optimizar un poquito de memoria. Además, ya veis que las cosas en Amiga, la verdad que sinceramente las reducciones de paleta y todo eso, sobre todo cuando viene en Nintendo 64, de Super Nintendo o cosas de esas, pues la verdad que admite una reducción de paleta y suele quedar bastante, bastante bien. Bueno, pues en este caso yo tengo aquí mis sprites que yo ya preparé previamente y lo que voy a hacer es... Vamos a bajarlos, tal cual está, no cambio la resolución ni nada, vamos a bajarlos a 16 colores. Ya veis que se sigue viendo prácticamente igual, salvo la imagen. En este caso lo tengo como Richard Belmont, en vez de la 02, pues vamos a poner aquí la 03. Ok, bueno, si os habéis fijado, voy a añadir un par de fotogramas. Siguiendo el tutorial 3 de la suma de paletas, vamos a comprobarlo. Aquí, nueva imagen, Castlevania. Los tiles 4, por ejemplo, proceder. Bueno, si nos fijamos, las paletas son totalmente diferentes, no tienen nada que ver.
Hombre, yo he llegado a este punto, las adaptaría, ¿vale? Pero no lo voy a hacer. Voy a hacerlo en plan vago, no las voy a adaptar. ¿Vale? Tengo dos imágenes de 16 colores con dos paletas diferentes. Este fondo, si os fijáis, tiene un problema y es que el negro es el fondo. Si fuera a utilizar el copper, debería de arreglar esto. Pero como no lo voy a hacer, quiero un fondo negro en el juego, pues entonces vamos a ver cómo se desactiva eso en Red Pill, que hasta ahora lo vimos con el fondo de copper. Bueno, pues ya nuestro trabajo aquí está terminado. Nos pasamos a Red Pill, ya sabéis, versión 0.52, con bugs y nuevas features. Bueno, tenemos, recordamos, dos imágenes de 16 colores de diferente paleta. Nos aseguramos que el juego lo tenemos en 32 colores, ¿vale? Para sumar las dos paletas de 16. Nos vamos a mapa de Tiles, Load, Red Pill. Si no recuerdo mal, era el Tiles 4. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, sí sé que es de 32x32 porque lo comprobé yo antes. Y sí sé que aquí son dos píxeles de separación de borde entre un tile y otro. Le aplico los dos píxeles. Aquí todavía Zener tiene un pequeño bug y es que la cuadrícula que muestra no cuadra perfecta, pero os lo va a cortar bien, ¿vale? Entonces lo tenemos. Una cosa, vamos a ver ahora cómo funciona esto. Ahora mismo ya lo tiene cortado, ya tiene todo el mapa de tiles por ahí resuelto, aquí lo veis, ¿eh? Bueno, pues entonces ahora hay que hacer una cosa muy importante y es definir qué son, qué función tienen los tiles. Entro en Edit Properties y yo ahora voy seleccionando tiles. Entonces, a ver, por ejemplo, este tile de aquí, con el espacio voy cambiando la propiedad que vamos a ver aquí, ¿vale? Este tile de aquí, yo le doy al espacio y no sólido quiere decir que forma parte del fondo, que no va a colisionar ni a actuar nada, solamente un dibujo de fondo. Pero en este caso de aquí, quiero que sea sólido, ¿vale? Este caso de aquí, quiero que sea sólido. Con el espacio voy cambiando la propiedad. Este de aquí, sólido. Vale, por defecto estos son non-solid, como no voy a acceder a ellos, me da totalmente igual lo que sean. Vamos a decirle que este de aquí, vamos a decirle que es una plataforma, porque veréis que se comporta diferente. Estos de aquí los dejo como no sólidos, me da totalmente igual, porque no los voy a usar para nada. Y bueno, pues esto ya lo veremos en futuros capítulos qué puedo hacer con todo esto, ¿no? Pero sí, para que el muñeco se apoye, esto le sirva de suelo, es importante indicar que estos son sólidos, ¿vale? Ok, bueno, pues este paso ya lo tenemos, ¿ok? Recordar que, como siempre, a nada que hagáis, salvar, ¿vale? Esto era Red Pill, vale. Baña 0. Ok. Yo suelo grabar 01, 02, 03, por si en algún momento dado tengo que dar un paso hacia atrás. Bueno, pues ahora nos vamos al sprite sheet, que vamos a cargar los sprites del personaje. Lo hace imagen, Richard Belmont 3, que es la que habíamos pasado a 16 colores. Bueno, como el juego está en 32 y tenemos las dos en 16, necesitamos sumar las paletas. Como las paletas no eran iguales, pues ya como expliqué en el anterior tutorial, Remap Color, para que sumen las paletas, ya están listas. Y ahora le digo Auto Slice. Dice Joaquín Ferrero que si no deberían de ser platform. Sí, podrían serlo. Bueno, depende de... Luego, en capítulos posteriores, vamos a ver cómo actúan diferente, pero sí. Si lo fuera a poner en diferentes niveles, podrían ser platform. Pero en ese caso quiero ponerlas como suyo. Perfecto. Salvar. Vamos a poner el pill 2. Aquí tenemos los tiles. Y tenemos los sprites. Bueno, las animaciones ya hemos visto cómo funcionaban. Vamos a hacer una animación. Por algún problema no me la muestra ahora. Ah,
sí, 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 sí me la muestro, lo que pasa es que estaba tardando ahí en cargar. Ahí está. Estaba pasándolas yo demasiado, demasiado rápido. ¿Vale? Eso, que tengo algún fotograma nulo por ahí en el spreadsheet. Me debió de coger algún píxel muerto o algún píxel suelto tengo por ahí que me debió de coger y que no me debió coger unos cuantos píxeles previos. Ahí. ¿Ves? Pues algún píxel por ahí loco cogió. Bueno, vale. Pues ahí tenemos esta animación, que es la de caminar, no recuerdo cuántos fotogramas eran. Vamos a decirle aquí que 0,2, por ejemplo, de velocidad. Ahí lo tenemos. Estar un fotograma muerto, pues eso es algún error que tengo yo por ahí. Bueno, pues ahí lo tenemos caminando. Vamos a dejar esa animación así. Perfecto. A mi derecha, bueno, debería haber hecho, como explicamos en el anterior tutorial, ya sabéis, el autoflip, pero bueno, en este caso me da totalmente igual porque ese capítulo ya lo hicimos. Ya, no sé si ahora se me va a cascar. Yo os digo, refill, ahí entra, salir, entra, salir, entra, salir. Por eso hay que andar salvando con cierta regularidad. Más que nada porque yo creo que al haber entrado aquí están intentando rehacer el mapa de Tiles con nada, con un vacío que hay ahí. Vamos a reiniciar. Vale, no desesperéis, pues ya os digo, es una herramienta en desarrollo. Vamos a volver a cargar aquí, respir. Loar. Proyects. Spilpania. Bueno, lo había salvado yo aquí. Lo juraría que estábamos en esta carpeta, ¿no? Pues no sé en qué carpeta estábamos. Ah, coño, mira, estábamos aquí fuera. Vale, bueno, da igual. Las guardé donde no eran. Bueno, ya cargado. Vamos a hacer otra vez la animación. No sé qué fotograma era, el 5. Creo que le habíamos dado 5 fotogramas, o 6. A ver, más velocidad. Creo que todavía tiene algún fotograma más. Ahí nos ha quedado más equilibrado. Aninder. Perfecto. Vamos a salvar otra vez. Cada vez que salimos entramos a los menús. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a configurar el nivel. El nivel lo va a hacer en base al mapa de Tiles que hemos hecho. Entonces editamos el mapa del nivel, seleccionamos los Tiles y entonces ahora podemos hacer una cosa. O bien seleccionamos un Tile solo, ¿vale? Como es este caso, y nos vamos aquí, lo colocamos, o nos podemos seleccionar un conjunto de Tiles y automáticamente nos los va a pegar. Pues con esto nos podemos ir configurando nuestro escenario. Vamos a hacer esto aquí. Yo me puedo ir moviendo. Vamos a hacer este otro aquí arriba. Exactamente. Con el espacio volvemos del mapa de Tiles al escenario. Puedo coger estas velas de aquí. Como les dije que eran non-solid, no son nada. Solamente son decorado. Pues las pongo ahí. Puedo coger, por ejemplo, esta puerta de aquí.
Abro un cuadrado así, cojo estos cuatro tildes a la vez. Entonces podemos poner, uy, ya lo puse mal, ahí. Claro, como lo cogí de arriba hacia abajo, pues el límite está arriba. Y vamos a abrir esta otra puerta. ¿Vale? Podemos coger estos mapas de piedra, pues por ejemplo, para llenar por aquí. Y hacer nuestro escenario. Vamos a hacerlo hasta aquí. Vamos a ver qué más tildes tenemos por aquí. Que nos puedan quedar chulos, pues posiblemente alguno de esos. Por aquí, lo de arriba lo podamos hacer así. Vamos a hacer esto de aquí así. Y vamos a poner, pues, a lo mejor aquí otras velas de estas y otras velas de estas. A ver qué más podemos hacer. Pues este está aquí medio roto. Podemos meterlo aquí. Bueno, como veis, vais componiendo el escenario un poquito a vuestro gusto, ¿no? A base de coger tiles y de cosas de ese tipo. Bueno, podemos poner esto aquí. No, vamos a utilizar este tile aquí. Perfecto. Y creo que el tile de plataforma que habíamos utilizado era este. Pues vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver qué tal nos resulta esto. La verdad es que tampoco lo he probado mucho. Así, vamos a utilizarlo así. Vamos a poner este aquí. Y bueno, una cosa así. Quizá deberíamos de hacer otro tile sólido. Por eso estos, como son suelos, podrían haber sido plataformas. Mira, vamos a utilizar aquí estos como plataformas. Perfecto. Vamos a decir OK. OK. Y vamos a salvar. Bueno, ya tenemos todo esto salvado. Ahora lo que quiero es volver al archivo de ejemplo, porque ya vamos a empezar a configurar el objeto, el jugador, etcétera, ¿no? Vamos a decirle, pero antes de llegar a este punto, quiero que veamos un ejemplo, que es la magia que tiene Redfill. Quiero que veamos el ejemplo que nos preparó Zener el otro día como proyecto base para MegaWave. Tenemos este proyecto aquí. Bien. Buenas noches, Daniel. Bienvenido. Si recordáis, este es el proyecto base que hemos entregado para el concurso. Recordar que no hace falta hacer este juego. Esto es lo que hemos dado para que lo evolucionéis y lo llevéis más allá. Cualquier adaptación que hagáis sobre esto vale. Pero si queréis hacer otro juego de otro género, siempre y cuando esté hecho con Redfill, para el concurso vale. Esto era por daros unos recursos para que tuvierais algo de lo que partir. En este juego, si recordáis, era una cosa tipo Gauntlet. Ahora vamos a escuchar la música de Carlos Strike, en donde nos movíamos y colisionábamos con... Bueno, ahí todavía hay que configurar, pues, que el muñeco mire en todas las direcciones, según vas caminando, mira hacia un lado o hacia otro, pero si os fijáis, es un juego tipo Gauntlet. Pues fijaros la magia del Redfield, que este juego tipo Gauntlet tiene una cosa, Redfield, y en su metodología de maker abierto, que no se constriña a un género concreto de juego, si nos vamos a las configuraciones, voy a volver a entrar, Game Setup, que son configuraciones generales del juego, tiene factor de gravedad y factor de fricción. El factor de gravedad ahora está cero, por eso nos podemos mover así. Es tan sencillo como si yo este juego tipo Gauntlet, de colisiones con paredes, lo quiero convertir en un plataformas, le digo factor de gravedad 1, y entonces ahora ya el muñeco tiene gravedad, y si os fijáis, el juego, yo ahora no voy a tocar nada, se va a caer el muñeco solo, el juego se acaba de convertir en un juego de plataformas. ¿Lo veis? Ahí se ha caído y yo camino por aquí, y luego ya cuando salto, paso de una plataforma a otra. ¿Veis cómo ha cambiado el estilo de juego totalmente solamente con añadir el factor de gravedad? Hemos pasado a un juego de perspectiva lateral a un juego de plataformas, ¿no? En donde el dinero, y ahora tengo que saltar, ahora estoy saltando para coger las monedas.
El alien vuela porque está con la configuración. No le tengo metida gravedad. El alien está libre de gravedad. Entonces esta es parte de la magia que tiene el Red Pill, ¿no? De cómo Zener lo está estructurando para que con un maker poder hacer pues el mayor número de tipo de juegos. Entonces aquí nos vamos a ir al Red Pill. Bueno, perdón, que lo tenía esto, lo tenía fuera. Vale, vamos a volver a nuestro proyecto Amibania. Vale, perfecto. Ahora tenemos nuestro escenario configurado. Y ahora nos vamos a los objetos. Ya sabéis que, como dijo Zener, realmente en Red Pill todos son objetos, ¿no? Pues aquí en objetos vamos a coger y vamos a buscar, vamos a decirle que tenemos colisiones y que tenemos física. Vamos a hacer que MyPlayer, que es el primer objeto por defecto, que es el jugador, se le pueda asignar un icono para que lo veamos luego en pantalla. Pero vamos a asignarle este. Y luego, pues de su caja de colisión del personaje le hacemos un offset, ¿no? Es esa cajita roja que se ve ahí, lo colocamos ahí en el centro, o más que en el centro, lo colocaríamos quizá en los pies, ¿vale? Porque si vamos a jugar con esto, pues lo dejaríamos ahí, su caja de colisión, perfecto. Y ya sabéis que por defecto tenemos unos triggers que vienen hechos en... que son los movimientos básicos, de izquierda a derecha, arriba a abajo, ¿eh? Ahí están todos metidos, que veremos más adelante. Bueno, pues yo con todo esto ya lo tengo hecho, lo que me voy es a mi editor de niveles, nivel 0, objeto 0, MyPlayer, visible, ¿vale? Y ahora le digo un offset, ¿dónde va a estar MyPlayer por defecto? Pues no sé dónde deberá de aparecer, se supone que debería de aparecer... pues aquí en 0,0. No lo sé exactamente, creo que tenía que salir ahí y no sale. Vamos a probar. Ya sabéis que en Red Pill hay bugs. Y a veces, pues de una versión a otra cambian los bugs de sitio. Vamos a ver. Un game setup, como vimos antes, vamos a decirle, factor de gravedad 1. ¿Vale? Y fricción del aire, pues vamos a decirle que 1 también. Ok, vamos a asegurarlo que en el object eso tenemos colisiones y físicas, porque si no, no funcionaría. Decimos ok, hacemos un play. Y ahí se cae el muñeco. Vale, estoy utilizando el icono, todavía no le he asignado nada. Como vemos, se cae lento. Bueno, pues si quiero que se caiga más rápido, o le doy más peso al muñeco, porque puedo utilizar la propiedad de peso en diferentes casos, ¿no veis? Cómo las plataformas funcionan. Funciona la plataforma y funciona el suelo. Contra la plataforma, como es un objeto entero, un til entero, no puedo avanzar, no puedo atravesar la plataforma. Tengo de fuerza a saltar sobre ella. ¿Que le quiero dar más velocidad a la caída? Bueno, pues tengo dos opciones. Puedo añadirle aquí más peso al objeto, porque así tengo objetos que caen más rápido que otros, o puedo irme a la configuración global del juego y o bien le quito fricción, pues para que no tenga fricción, o le aumento, mira, sencillamente quitándole fricción ya vemos que va a caer más rápido, ¿no veis? Solamente quitando la fricción, ¿no veis cómo ya cae más rápido? Y luego el peso, pues me influye pues a cuando salto, la cantidad de salto que tiene, la fuerza de salto que tiene. Y con esto, pues bueno, pues puedo ir haciendo todo esto. En este caso, visteis que habíamos configurado un poquito más a la derecha de escenario, pero que de aquí no puedo pasar. Bueno, pues acordaros, en la configuración general del juego, en Game Setup, tenéis que activar... Uy, no, perdona. En Screen Setup tenéis que activar el Camera Follow. Y como dijimos antes, en este juego yo el copper no lo quiero. Entonces desactivo esto, el Override Color Background. Entonces ahora va a funcionar con el color negro que tenía la imagen. Que no, a veces puedes querer usar el copper, pero no siempre. Ya veis que en este caso, en este juego, tal cual lo tengo diseñado, es más chulo así. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y ahora veis cómo tiene un scroll multidireccional, arriba, abajo, izquierda y derecha.
Vale, ya tenemos un juego de plataformas aquí hecho bastante chulo. Esa es la base. Sobre esto hay que evolucionar ahora con los triggers, que cuando llegamos a la puerta nos lleva al siguiente mapa de nivel o hacer crecer el mapa mucho más, ¿no? Ahí lo tenemos. Pues aquí tenéis otro estilo de juego, solamente tocando los parámetros de gravedad y fricción, pues ya veis cómo tenemos otro tipo de juego totalmente diferente, pues básicamente utilizando lo mismo en Red Pit. No he pasado a una configuración radicalmente diferente de Red Pit ni nada de eso. Vamos a editar estos triggers. Pues en el input right, ya sabéis, aquí os expliqué el otro día, esto es muy importante entenderlo bien. Esta caja de este trigger, ¿vale? Este comportamiento, digamos. Yo tengo aquí cuatro predefinidos, que son los de izquierda a derecha, el control de joystick básico, ¿no? Que es izquierda arriba, derecha, izquierda derecha, exactamente. Pues vamos a ir a derecha, que es la animación que tenía hecha. Por defecto tenéis estos, los podéis alterar. Y que entendáis muy bien que esta ventana de aquí son condiciones, con lo cual yo puedo añadir unas cuantas condiciones. Pues que cuando esté mirando a la derecha y esté en posición de fuego, haga una cosa, y cuando no está en posición de fuego es otra. Entonces aquí va a leer la lista de condiciones. Y en función de esas condiciones va a hacer una única acción, ninguna, o un conjunto de acciones. De momento no hay más que una, dos, tres, cuatro y cinco posibilidades de acción o cinco posibilidades de condición por trigger. Eso no quiere decir que no podáis añadir más triggers. Pues en este caso yo lo voy a añadir es en el caso de que yo mire a la derecha, además de mover el personaje dos píxeles a la derecha, vamos a añadir otra acción más, que es que dispare la animación, pues bueno, la que tengo. Aquí tenéis todas las animaciones libres disponibles. En este caso yo tenía hecha una, nada más, que era la de caminar derecho, ¿no? Bueno, pues decimos OK. OK. Ir salvando. Ya me estaba arriesgando mucho. 5, 6. OK. Play. Vale. O sea, ya vemos que ya tengo al personaje caminando. Veis que la caja de colisión, no sé si la veis ahí, que parpadea, se me ha puesto en las rodillas. Debería de poner la caja de colisión más abajo, ¿vale? Para que me coincidiera con los pies. Bueno, pues entonces en objetos, la caja de colisión, vamos a ver, yo aquí de icono, eso, utilizo una imagen de estas. Esto es un icono de referencia, no vale para nada, ¿no? Pero me vale ahora para saber dónde debería de poner la caja de colisión. Pues la caja de colisión del personaje creo que tiene que estar aquí. Ahí. Ok. Play. Ahora, bueno, la puse un poco arriba. Vamos a bajarla un poco. Pero vamos a subirla un poco, perdón. Pues aquí en el offset. Mira, Peris, cuando veas el vídeo, aquí también vendría bien hacer un crosshair, la cruceta, para buscarle el eje a la caja de colisión. Este sería otro sitio donde estaría bien poner la cruceta. Perfecto, ahora pisa bien en los sitios. Ahí lo tengo. Pisa correctamente. Lo que veis es que yo cuando me paro, como en el trigger le puse que cuando yo le diera a la derecha se pusiera a disparar la animación de caminar hacia la derecha, en ningún momento tiene contemplado ningún trigger en donde se pare. Entonces vamos a meter eso ahora, porque si no estaría caminando a la derecha infinitamente. Ya os digo, como es tan abierto el sistema, hay varias fórmulas de solucionar lo mismo, ¿eh? Pues yo ahora lo que voy a añadir es un trigger nuevo. Vamos a añadir las condiciones. Como veis, aquí tenéis dos páginas de condiciones disponibles. Esto puede ir aumentando o se pueden ir unificando alguna, eso iremos viendo en el desarrollo. De momento las que tenemos es, pues mira, yo le digo input up cuando, vale, cuando el input up no esté presionado del player 1, cuando el input down no esté presionado del player 1, cuando
Vamos a ver. El input left no esté presionado del player 1 y el input right, que no sé dónde está. Input left, input right. Aquí. No esté presionado, vale. Cuando ninguna tecla esté presionada, en ese caso quiero que hagas una opción que es stop anim, ¿vale? De esta manera, cuando yo prepare una, haciendo una configuración para la izquierda, una para la derecha, una para arriba y una para abajo, en el momento que yo suelte las teclas de moverse, se pare la animación. Esta es una forma de resolverlo. Ok. Play. Pues ahí lo tenemos. Y ahora yo camino, camina, y cuando paro, para. ¿Vale? Y fijáis, yo cuando camino, camina ahora. Antes se quedaba caminando infinitamente. Y cuando yo me paro, se para. La animación no sigue el muñeco caminando indefinidamente. Ahora lo que hay que añadir es que para el salto hay que meterle una animación diferente. Para cuando vamos para la izquierda, una animación diferente. A la de la derecha solo metí una. Habría que haberlas preconfigurado o prehecho todas las animaciones para que esto funcionara. Pues no sé, si tenéis alguna duda, espero que os haya visto claro cómo hemos montado un juego bastante chulo a base de ripear sprites de internet. Si ojalá tenéis un compañero, un amigo en vuestro grupo de trabajo o vosotros mismos sabéis dibujar, pues siempre es más original, más satisfactorio. Pero si no, pues bueno, para el concurso podéis tirar del ripeo, bueno, y veis cómo se puede montar un juego y un nivel de una forma muy rápida y muy fácil. Ahora podemos añadir una canción. Eso ya lo explicó Peris como se hacía el otro día. La verdad que yo ya no me acuerdo. Pues creo que era algo tan sencillo como... vamos a ver... De hecho, tengo aquí una chuletilla con ello apuntado, yo ya no me acuerdo. Sé que lo anduve mirando y lo resolví. Pero ahora mismo no me acuerdo cómo era. Entonces casi mejor me miro la chuletilla. Bueno, la canción es... No encuentro ahora la chuletilla, vamos a intentarlo hacer en audio. Cargamos un módulo. Yo creo que ya tenía yo aquí alguno hecho. Bueno, alguno hecho, ojo, no hecho por mí. Este lo descargué del MozArchive, pues ahí en mozarchive.com creo que es. Pues no sé, puse el Castlevania y un par de ellos que escuché. Ojo, tiene que ser formato mod, porque ahí los hay .it, .xm, que son formatos más modernos. Esos no sé si funcionan en Redfield, generalmente funcionan con players específicos. Por lo cual, pues yo escogí un par de ellos que eran de tipo mod. Bueno, pues ahora en objetos, ¿cómo era esto? Espera, a ver si encuentro la chuletilla para no dar muchas vueltas. Vale, sí. Por defecto, de los objetos que tenemos, el 0 es el player, luego podemos ir añadiendo enemigos. En este caso, Peris lo resolvió de esta forma, que dijo que era un poco chapucera, no sé si hay otra forma de hacerlo. Y es que esto lo llamó Game Controller, que es para... Bueno, utiliza esto como nulo, Game Control, utiliza esto como nulo para... tipo nada, porque no, aquí veis que puede ser player, puede ser un disparo, puede ser un ítem a recoger, puede ser un enemigo, una puerta, un punto de entrada, o no puede ser nada, ¿no? En este caso no es nada porque es casi es un nulo. Y entonces nada, aquí en los triggers añadimos un trigger. Coño, no deja añadir un trigger, por favor. Control, objeto 1, trigger. Ah, vale, estaba ahí fuera de herramienta. Pues nada, hacemos una condición que se puede cumplir siempre. Bueno, en este caso, como es solamente la acción de disparar el mod, decimos once, que se ejecute una sola vez, y nada, luego aquí en las acciones ya nos sale donde teníamos play anim, destroy, todo ese tipo de acciones. Creo que aquí había uno de mod.
Vamos a ver en la página 2. Mira aquí. Play song, eso es para samples. A ver si lo veo. Stop mod, play mod. Vale. Pues play mod, pues el 0, como solamente hemos cargado un mod, mod 0. Vamos a ver ahora. No sé si está sonando el mod. Vamos a ver si algo me dice bien. Vamos a hacer un play. Sí, suena, ¿no? Suena muy bajo, pero... Espera, vamos a seleccionar otro mod. Está sonando o suena mal o... Bueno, con estos mods que seleccioné yo no son muy compatibles. Vamos a subir el volumen. No, qué desastre el mod. Nada, estos suenan mal. Elegí módulos que deben de tener alguna cosita rara y no suenan bien aquí. Bueno, mira, cogemos el de Carlos Strike, que mola un montón. Amiga Wave. ¿Veis? Perfect Final Mod. Ahí queda su madre, sí. Pues algo tienen raros los otros mods. Eso, a ver si nos explica Carlos cómo resolver esos glitches y esas cositas de los mods, porque hay que pasarlos, me imagino, que a un sistema básico de replayer. Pues vamos a ver, ahora debería funcionar. Objects. Objeto 1, el trailer, playmod, once, playmod, el 0, sí, era lo que teníamos hecho. Pero creo que no me hace falta nada más. Once, playmod, 0. Bueno, pues desconozco por qué no funciona ahora. Posiblemente si salvamos y volvemos a guardar funcionará. Pero el sonido ya lo dejo para Carlos Estrella. Bueno, pues nada, sigue sin funcionar. Como veis aquí, no sé si se ve en el directo, que el muñeco tiene una cajita en los pies. Y diréis, coño, ¿y qué tengo que jugar siempre con esa cajita? No, es de referencia para el editor, porque podéis ir a las configuraciones generales del editor, ¿vale? Y decir que las cajas de colisión no sean visibles, para probar el juego bien en condiciones. ¿Vale? Pero luego los enemigos van a tener sus cajas, los puntos de salida van a tener sus cajas, y queréis luego comprobar cómo os queda el juego, pues le quitáis las cajas de colisiones, que no se vean, las cajas siguen estando ahí, y ya está. Pues nada, hasta aquí este pequeño tutorial para que no os atragantéis, pequeñas pildoritas de poco a poco de Redfin. No sé si hay algo que los presentes quieran que les ayude a aclarar o alguna consulta que hacer o alguna sugerencia que aprovechamos. Y si no es de algo muy avanzado de otro curso, podemos aprovechar a resolverlo ahora. Bueno, veo que no hay muchas dudas, pues si os parece, si no hay más dudas, como esto tiene un poquito de retardo, por eso hago un poquito de tiempo. Mientras tanto voy a ir haciendo otra animación.
tenéis alguna duda que plantear, vamos a ver, 6, 7. Está la animación del salto, que ya no me acuerdo de la imagen, no, esto era la caída. Voy a ir buscándola. Este es el disparo. Ya veremos cómo hacerlo del disparo en otro capítulo, porque hay que mover, hay que añadir una caja de colisión y colocarla aquí. ¿Vale? Hay que hacerlo con los triggers. A ver si encontramos el fotograma de salto. Uy, mira. Ahí me está saliendo un alien de lo que cargué antes. Se ve que no limpia bien memoria del Red Pill, como cargamos antes el juego de demo de Amiga Wave, sale un alien por ahí suelto. A ver si encontramos donde tengo el fotograma de salto. Como veis, la verdad que quedan súper chulos estos gráficos de consolitas y esas cosas. Y aunque los reduzcas de tamaño, de escala y de colores, la verdad que quedan bastante bien. Se pueden conseguir cosas bastante interesantes, pues eso, a lo mejor de recreativas y de juegos de ese tipo, ¿no? A ver, ¿dónde están? No sé cómo coger la imagen. Y yo creo que me faltan los fotogramas. Vale, vamos a utilizar este. ¿Sí? No sé si será más raro. O sea, un fotograma de un solo. De una animación de un solo fotograma. Edit Triggers. No, porque estamos en el Game Control. Vamos a irnos. Aquí. Ya sé por qué no suena la música, me acabo de dar cuenta. En Input App, pues lo mismo. Cuando hagamos un Input App, Add Action, que es Play Anim. Página 1. Play Anim. ¿Por qué no suena la música? Voy a salvar. No suena la música porque no añadía ese objeto nulo que hemos hecho en el nivel. En el nivel vemos que tenemos el player, que es el que tenemos por defecto, pero no añadí el game control. ¿Vale? Ahora sí ya lo tengo. Ahora ya está en AB. Ok. Ahí lo tenemos sonando. Ahí lo tenemos sonando. ¿No veis? Ahora como al saltar. Si os fijáis, ahora habría que ir añadiendo más triggers o más condiciones. Pero si yo salto hacia arriba, me pone el fotograma de salto. Pero si salto hacia arriba y a la derecha, predomina lo de caminar a la derecha. Bueno, pues añadiendo más triggers se soluciona, eso lo iremos viendo en capítulos más avanzados, pero bueno, también se trata de dejar algo un poco a la experimentación y la investigación, no daroslo todo resuelto. Bueno, pues como veo que no tenéis más dudas, hasta aquí os queda este primer capítulo del Red Pillvania, que lo iremos avanzando y haciendo crecer un poquito más en un par de capítulos más adelante. Venga, pues muchas gracias. Aquí os queda este otro tutorial de Red Pill.